Hola, ¿qué tal a todos? Cordial saludo a nuestros seguidores y hoy hablaremos de un ambicioso proyecto que cambiará las relaciones entre Europa y Rusia y así va a aumentar el poder comercial de Rusia en este continente. Ya les contamos de qué se trata. Medios de Asia están advirtiendo a los líderes en la isla de Taiwán para que no actúen como peones de Washington y esto también lo ponen como ejemplo lo que está pasando en Afganistán. George Bush, el expresidente de los Estados Unidos, expresó con profunda tristeza declaraciones sobre la crisis en Afganistán después de 20 años de desplegar las tropas de Estados Unidos. Borrell, desde la Unión Europea, afirma que los talibanes han ganado el conflicto y que la Unión Europea tendrá que hablar con ellos. Estados Unidos retira las tropas de Afganistán para aumentar la tensión en la frontera rusa, dicen medios internacionales, y ya les vamos a contar de qué se trata. Senador de Estados Unidos invita a investigar las acciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Afganistán. Quédense hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo actualmente. Y si creen que este contenido tiene valor, por favor nos acompañen con un like. Y arrancamos el desarrollo informativo. ¿Qué está pasando en el mundo? Señoras y señores, bienvenidos una vez más a nuestro segmento informativo de nuestro canal Noticias de Última Hora para hoy con lo que está sucediendo en Estados Unidos, Rusia y el mundo. Gracias por su audiencia y empezamos con el desarrollo informativo. Hoy vamos a profundizar en un tema importante y a esto hay que prestarle toda la atención de cómo Rusia muy prudentemente, sigilosamente está aumentando significativamente su influencia en el continente de Europa y trasciende porque recuerdan ustedes que de una u otra manera algunos países de esta zona del mundo estaban teniendo algunas diferencias con el país de Rusia. Claro que no todo el continente, porque como ustedes saben, también está la influencia de Norteamérica que ejerce por esta parte del continente, pero los acercamientos ya se han venido dando, ya que como ustedes conocen, se han dado por la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que beneficia tanto a Rusia como a la misma Alemania y que de una u otra forma van a permitir que Alemania se independice de Estados Unidos con el gas natural a un precio bastante cómodo y así tirar a convertirse como el principal vendedor de este producto al continente europeo. Y esto, si lo miramos geopolíticamente, será importantísimo para mejorar las relaciones entre Rusia y Europa y aplacar un poco las provocaciones de Occidente. Bueno, pero aparte de esta gran mega obra, se viene otro megaproyecto que tiene que ver con la instalación de un megacable que tiene como objetivo llevar internet a Europa y el continente asiático para llevarlo más barato, más eficiente y que sea a un mejor servicio para los usuarios. Es decir, conectarán Europa con Asia y con China de una forma mejor, mucho más eficiente. Y lo cierto, según analistas internacionales, a Europa le tocará con esta mejorar las relaciones con Rusia, pues ellos actualmente son los principales proveedores de materias primas y tecnologías de todo tipo, además de que poseen un gran mercado nacional e internacional. Y ahora, como lo estamos reseñando, la noticia es que Rusia está adelantando las gestiones para instalar este super megaproyecto, a pesar de que Estados Unidos no está en total acuerdo con todas estas negociaciones. Pues esto es de entenderlo, porque lo sacarían a ellos en el contexto y la agenda comercial en Europa, y Rusia aumentaría su influencia. Y si se concreta, Estados Unidos sería desconectada del internet a través de este gran cable interoceánico que es controlado por los Estados Unidos. Y como dicen, bienvenida la libre competencia a Europa y ya no habrá un solo proveedor de internet para el continente y al final será bueno para los usuarios porque se abaratan los precios y se mejora el servicio conectando a Europa con Asia desde Rusia. Repetimos, Rusia empieza la construcción del expreso polar cable submarino de 12.650 kilómetros y esto es una gran cantidad de kilómetros y es casi cuatro veces más lo que hay en la frontera entre México y Estados Unidos si lo miramos desde este lado, que va a digitalizar la ruta marítima del norte y conectará Europa y Asia. Y la nota también dice que va a estar tendido de una forma submarina sobre el perímetro de las costas de Rusia. Este cable abarcará todas las ciudades rusas. El cable estará en sí dentro de Rusia, pero va a tener brazos, es decir, va a tener muchas extensiones para que más conexiones se puedan dar por estos cables a través de esta mega obra. Y atención, amigos de Noticias de Última Hora, porque desde estos puntos se van a poder abarcar al continente asiático y a Europa. Va a ser en la práctica Europa y Asia interconectadas y así no dependerán tanto de los servidores de los Estados Unidos. Por ejemplo, si en algún momento se presentara algún conflicto entre Rusia, Europa y Estados Unidos y quisieran apagar el internet, ya con este nuevo proveedor sería imposible incomunicar a estos continentes con Estados Unidos y descentralizar el servicio. Y por eso la importancia para muchos de entender esta nueva opción que ofrece Rusia a Asia y Europa,
Como dato adicional, tenemos que tendrían una banda ancha de 124 terabytes por segundo. Y analicen un poco, porque normalmente a un hogar le llegan 50 o 100 megas, dependiendo de la factura, a su ordenador. Y por ejemplo, muchos gamers que les gustan los videojuegos, que consumen muchas megas, tendrían oportunidad de navegar mejor, porque sería un volador. Estamos hablando de 1000 a 2000 veces más rápido que las velocidades actuales de los proveedores que hay en Latinoamérica. Y de esta forma, Rusia está preparando al mundo para la cuarta revolución tecnológica con el 5G, y pronto todas las economías correrán a través de la internet. Es decir, ya está ocurriendo, y de esta forma Rusia toma la delantera hacia el futuro. La construcción para la elaboración del cable, que se va a construir en Murmansk y se va a construir en una fábrica especial. El propio cable se constituye de 6 partes de fibras ópticas distintas que van a ir interconectados. Es decir, va a tener una longitud de 12.650 y va a estar bajo una distancia de 1.5 kilómetros bajo el agua, y esto va a ser de forma privada, y tendrán 150 repetidores de fibra óptica, un ancho de banda de 104 terabytes por segundo, y se espera que se finalice la obra en el 2026. Pero ¿cuánto más o menos va a costar esta obra? Literalmente le va a dar la vuelta a Rusia y al mundo, y se calcula que costará unos 880 millones de dólares. La verdad que no es tanto dinero para algo tan grande, una super mega obra, y que realmente va a hacer que Rusia tenga la zona de influencia tanto en Europa como en Asia, y va a interconectarlos. Y es lo que hemos visto, que últimamente Rusia está enfocándose más hacia Europa, está coqueteando, mientras que los chinos están abarcando Asia. Hacen un dueto, es decir, van a volverse hegemónicos, y de una forma perfecta, porque estos dos países tenderán a controlarlo todo. Este cable va a darle la vuelta a todo este perímetro, tanto en el perímetro de Rusia, inclusive estará muy cercano a los Estados Unidos, que va a terminar del otro lado, a tan solo kilómetros de Corea del Sur y de China. Y cada punto en la construcción de este cable podrá conectar más cables de fibra óptica, y así abarcar tanto Europa como a China de este lado. Los rusos van a poder abarcar realmente a toda Rusia con este cable, tanto a los asiáticos como a los europeos, lo que van a unificar al mundo digital. Los servicios digitales de estos dos continentes se van a quitar barreras, van a quitarse lentitudes, y serán únicos a estas velocidades, donde va a aumentar la velocidad de manera exponencial. ¿Ustedes qué opinan sobre esta noticia? Por favor, me dejan sus comentarios en la cajita de respuestas del video. Vamos a cambiar de nota y nos vamos a ir para los Estados Unidos. Hay reacciones de lo que está pasando en Afganistán, y otra de los que se ha pronunciado, aparte de Donald Trump, que pidió la renuncia a Joe Biden, estamos hablando de otro expresidente, y les hablo del republicano George W. Bush, que expresó su profunda tristeza por lo que está pasando en este país, 20 años después de haber desplegado allí las tropas estadounidenses. El expresidente de Norteamérica abogó por reducir los trámites burocráticos para los refugiados, y según esta nota de RT, dice que el expresidente de los Estados Unidos, George Bush, ha expresado su tristeza por lo que está ocurriendo en Afganistán, donde hace dos décadas ordenó él el despliegue de las tropas a raíz de lo que pasó el 11 de septiembre en el 2001, con el objetivo de prevenir las arremetidas en Estados Unidos, informan a Reuters. El exmandatario también dijo que su esposa Laura Bush y él contemplan los acontecimientos que se están registrando en Afganistán con profunda tristeza. Nuestros corazones apesumbrados por el pueblo afgano que tanto ha sufrido, como por los estadounidenses y los aliados de la OTAN que han sacrificado tanto, expresó Bush, que abogó por reducir los trámites burocráticos para los refugiados durante la crisis humanitaria, para que se completen sin demoras burocráticas. El presidente Joe Biden afirmó este lunes la construcción de una nación que nunca fue el objetivo de la presencia militar estadounidense en Afganistán. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo lo que hoy siempre ha sido: prevenir ataques terroristas en la patria estadounidense, explicó el presidente. La retirada de las tropas estadounidenses llevó la pasada primavera a la intensificación de la ofensiva del movimiento talibán, que ya ha tomado el control de todo el territorio de Afganistán. De otra parte, seguimos con más información. Mucha atención, porque Estados Unidos ha retirado las tropas de Afganistán para aumentar la tensión en la frontera, dice el diario Sputnik. ¿Qué dice esta nota? Mucha atención. La decisión de Norteamérica de llevar sus tropas de Afganistán
apunta a conseguir que se aumente la tensión cerca de la frontera con Rusia, dijo a Sputnik el jefe de la Comisión de Protección de la Soberanía del Estado, el senador ruso. Estamos hablando de Andrei Klimov. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó como correcta la decisión de la salida de las tropas del territorio afgano y también habló al mismo tiempo que la situación en el país se desarrolla vertiginosamente más de lo que se esperaba. El Pentágono a su vez ha declarado que Estados Unidos podría lanzar una arremetida aérea contra Afganistán si lo cree necesario. Estados Unidos no ha logrado formar en 20 años un régimen pro-estadounidense estable en Afganistán, por eso ahora con la retirada de las tropas persigue el objetivo de aumentar la tensión cerca de las fronteras con Rusia, señaló Klimov. La salida de los militares de Norteamérica en este país y el caos que se ha provocado en el país muestran que hay diferencias entre las películas de acción de Hollywood y la realidad, dijo el senador de Rusia. Según el legislador, si Estados Unidos decide bombardear el territorio afgano, es poco probable que se preocupe de buscar pretextos para ello. De otra parte, muchísima atención porque en Estados Unidos las cosas se le ponen complicadas a Joe Biden, porque en las últimas horas un senador de la República está instando a investigar las acciones de Biden en Afganistán. El senador estadounidense Reed Scott ha pedido públicamente una investigación parlamentaria de las acciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Después de los desastrosos acontecimientos en Afganistán, debemos enfrentar una pregunta seria. ¿Es Joe Biden capaz de cumplir con los deberes de su cargo o ha llegado el momento de activar la enmienda 25? Publicó Scott en su cuenta de Twitter, que por supuesto puso en debate a las redes sociales. Dicha enmienda autorizaría la destitución del presidente por incapacidad para cumplir con sus atribuciones, y Scott también habló de la fallida retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en sus redes sociales. Devolvió al país a los mismos extremistas que lo gobernaban el 11 de septiembre del 2001. En este contexto, llamó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, a iniciar una investigación de las acciones presidenciales. Schumer y Pelosi deben iniciar de inmediato la investigación bipartidista y bicameral, tuiteó. A su vez, el expresidente de Norteamérica, que ordenó invadir Afganistán en el 2001, llamó al actual mandatario, Joe Biden, a evacuar a los afganos que colaboraron con las tropas norteamericanas. De otro lado, medios chinos están advirtiendo a líderes taiwaneses a que no actúen como peones de Washington y ponen como ejemplo la caótica salida de Estados Unidos en Afganistán. Estados Unidos tendría que tener una determinación mucho más mayor que la que mostró en Afganistán, en Siria o Vietnam, si quiere interferir en algunos puntos de Pekín, apuntó el diario Global Times. Varios medios de Asia han dado a conocer un claro ejemplo para los líderes taiwaneses, el abandono de Norteamérica de sus aliados afganos, instándolos a evitar que sería infructuosa el conflicto con Pekín, ya que de darse el tema del enfrentamiento en la isla tendría que valerse por sí sola y acabaría colapsando en muy poco tiempo. En un artículo que fue publicado por el periódico estatal chino Global Times, instó China a los miembros del Partido Democrático Progresista de Taiwán y a sus seguidores a mantener la cabeza sobria con el fin de preservar la paz con medios políticos en lugar de actuar como peones estratégicos de Estados Unidos. Y ponen como ejemplo lo que sucedió en Afganistán y hacen un llamado a que entiendan de una vez que esto estallaría en un conflicto en el estrecho. La defensa de la isla colapsaría en horas y el ejército de Norteamérica no vendría en su apoyo. Como resultado, las autoridades tendrían que rendirse, están hablando de la isla de Taiwán, mientras que algunos funcionarios de alto nivel lograrían huir, ejemplificó el diario asiático. Asimismo, también han hablado que un conflicto como este supondría costos impensables para Washington, mientras que la supuesta importancia estratégica para Taiwán, es decir, de Estados Unidos para Taiwán, demostraría no más que ser una ilusión de las autoridades del movimiento que lidera en Taiwán y las fuerzas secesionistas en la isla. Estados Unidos mostrar una mayor determinación, mucho mayor que la que mostró en Afganistán, Siria y Vietnam, si quiere interferir, subrayaron los analistas. En un tono similar se pronunció la agencia de noticias Xinhua al calificar a Estados Unidos como el mayor exportador de disturbios y acusar a su política de hegemonía de provocar tragedias. Los medios chinos no fueron los únicos en abordar eventuales consecuencias de la retirada de las tropas de Afganistán en medio de la rápida ocupación de Kabul por los talibanes. Por ejemplo, miramos el de New York Times, se refiere al precedente y esto marca los compromisos militares a largo plazo de Estados Unidos ante sus socios y asegura que los efectos económicos y políticos de la toma del poder se sentirían en todo el mundo, según los
analistas. Señoras y señores, vamos a cerrar con esta noticia. La organización que se conoce como la OTAN dijo en las últimas horas que no descarta lanzar arremetidas a distancia contra los grupos talibanes en Afganistán. Los talibanes que tomaron Kabul el domingo y ya tienen todo el territorio y que dieron por finalizada la ofensiva en todo el país centroasiático, el secretario general de la OTAN, estamos hablando de Jens Stoltenberg, declaró este martes en rueda de prensa que los países de la alianza militar están listos para arremeter a distancia contra grupos terroristas en Afganistán en el caso de que vuelvan a intentar establecerse en el país. Quienes ahora toman el poder tienen la responsabilidad de garantizar que los terroristas internacionales no recuperen un punto de apoyo, dijo Stoltenberg a periodistas en la sede de la OTAN en Bruselas, en Bélgica. En este sentido, han indicado que gran parte de las fuerzas de seguridad afganas luchan, pero no pueden asegurar el país. En última instancia, los líderes políticos en Afganistán no lograron enfrentarse a los talibanes y logran solución pacífica que la población deseaba desesperadamente. El secretario de la OTAN subrayó que este terrorismo internacional vuelve a ser una advertencia tras el regreso de los talibanes al poder en Afganistán, razón por la cual la Alianza Atlántica debe estar alerta para mantenerse a la vanguardia de la lucha contra estos grupos. Stoltenberg también ha pedido al movimiento insurgente que facilite la salida de todos aquellos que quieren abandonar Afganistán y que respete los derechos humanos, en particular de las femeninas, detallando que la alianza ha acordado enviar los aviones de evacuación adicionales a Kabul. Los aliados tomaron el riesgo de la retirada porque sabían que la alternativa era no continuar con su presencia militar. La alternativa probable es continuar con mayor presencia de las tropas de la OTAN y volver a entrar en combate, subrayó. ¿Ustedes qué opinan? La frustración es fácil de entender cuando vemos estos tamaños esfuerzos de la comunidad internacional que no han dado mejores y más sólidos resultados que en lo que respecta a las estructuras afganas, señaló el secretario Stoltenberg. El secretario de la OTAN aseguró que el objetivo de la alianza en Afganistán era ayudar a construir un estado viable y no mantener presencia permanente allí, por lo que califica la tragedia el colapso del gobierno frente a los talibanes después de 20 años. Como lo repetimos, los talibanes ya tomaron el control de la capital de Kabul, dieron finalizada su ofensiva por todo Afganistán. El presidente Ashraf Ghani renunció a su cargo y abandonó el país. En estos momentos, los avances de los militantes en las últimas semanas se intensificaron tras la retirada del contingente internacional liderado por Estados Unidos, que comenzó el pasado mes de abril. Llegamos a la parte final de las noticias. A ustedes, muy amables, y muchísimas gracias por llegar hasta acá. Gracias por su apoyo, por su audiencia. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse al canal, a activar la campanita roja de notificaciones, y si creen que este contenido tiene utilidad, por favor nos acompaña con un like y dejarnos su comentario, que es importante para nosotros. Nos escuchamos en el próximo contenido.